Muy buenas noches, querido auditorio. Algo gacho para el gabacho, va llegando Guardia Nacional. Nos encontramos aquí en el destacamento, en Pitiquito Bonito, donde hace unos minutos llegaron con un monstruo, con algo bien, algo bello, algo grandote del lado del Sari. Y pues ahorita hicimos alertados. Traen 8 unidades. 8 unidades más. Aquí nos encontramos. Y pues algo gacho para el gabacho. Al momento es lo que les puedo informar. Recuerden que Renta la Hormiga está en las camabajas, algo bien, tiene huevos orgánicos el Arturo, preciado. Allá se ven las sirenas ya, las torretas, a lo lejos. Vamos a acercarnos todo lo que podamos informarles. No prendieron las luces aquí, no sé por qué. Como que están de luto. Está todo negro, negro, negro. Hoy 30 de mayo del 2024. Recuerden que el 2 de junio es la votación, hay que ir a votar, levantarse temprano. Esta es la Guardia Nacional, destacamento Pitiquito. ¡Qué payos! Pues traen un puño, un racimo de carro de acá del lado del Zarif en una brecha, donde hace unos momentos agarraron un monstruo. Estaban construyendo otro monstruo. Macizo para los trailers. Esto les informo desde el lugar de los hechos, desde la Guardia Nacional. Está Guardia Nacional y Guardia Nacional Destacamento Caminos. Que pues usted pasa por aquí y todo esto está bien aluzado. Yo creo que les cortaron la luz. ¿Por qué no? Nomás tienen dos foquitos prendidos allá. Estos poquitos de foquitos aquí. Usted puede ver. Estamos en espera. Recuerde que si no hace nada, pues váyase con el bordito a cenar dogos, quesadillas, momias. Si no, también está el Big Rookie, se abrió ahora. Cervecería La Patria, va a estar el grupo Polvo y Yanano. Ahí vienen. Hombre loco, vienen un chorro de patrullas. Y de este les puede ver, vamos a hacer el acercamiento. A todos los robafotos, les mando saludos. Y al paracaidista también. Allá vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, como 20. 20 unidades, de las cuales son 8, son vehículos decomisados. Al parecer hay personas detenidas, hay armamento, hay tocho, ticho y tacho. Está en grupo bélico, están armando un monstruo, está en placas, está en una caja que está empotrada en un carro, un semi monstruo. Apenas estaba creciendo. Podemos decirle que es un monstruito. Recuerda que el Tony, Taco Luis,
va a abrir la sucursal ahí en la Plaza de Armas próximamente. El Daniel es el encargado de esa taquería, de esa carreta. Pues anda duro para el Zarik, la quema. Ahorita agarraron, temprano agarraron un monstruo. Nunca se había visto un animal de esa especie en peligro de extinción. Algo bien macizo está. Parece moro home, así parece un casero, ¿no? Aquí los puede ver. Aquí ya vienen de... vienen de frente. Guardia Nacional se paró la otra Guardia Nacional. Va a entrar, van a parar el tráfico. Hombre, loco, que más tienen candela en estos vatos. No traigo las lámparas, sino también no encandilado. Son 2, 3, 4, 5 unidades menos, más menos. Policía Estatal, SAD 307. Viene la 15.332. Viene la Guardia Nacional. Ahí va la grúa. Lleva dos carros, una Tajo y una Suburban gris y una negra. Pasaron lisas. Aquí se está metiendo una grúa Stone, bache en el cajón que traen. Algo bien. Y viene un Jeep. Algo bello para el camello, raza, hizo su jale. Ahí van entrando, es una caja empotrada. Serían a empotrar un carro. Desconozco qué vehículo. Y hay pues muchísimas unidades. Ahí va. Tarde pero sin sueño, Rosa. Muy buenas noches a todos los que me ven para este lado. Allá los chinos, muy buenos días. Dios me los bendiga. Estamos una vez más aquí desde la cocina de la casa. Se fue mayo, 31 de mayo del 2024. Ya estuvo. Desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Y nos vamos. ¿Qué operativos al norte de Sonora dan buenos resultados? Decomisan 8 vehículos para el lado del Zarik y un monstruo. Algo bien, decomiso en Mexicali. Ley seca para jornada electoral este sábado y domingo. Así que tiene hasta las 12 para comprar Chevy. Esto y otras notas más las vamos a dar ahorita, raza, querido auditorio. Y recuerde que llantera Angulo con el cuero Angulo por la X y, e Y. Tiene las mejores llantas, le dejan llegar nuevecitas al 637-137-0306. Pizza House, calidad y sabor casero, abre todos los días, menos los lunes. Márcale a la Cristina si quieres una pizza al 637-134-7725. Recuerde que mi óptica, la alegría de ver bien. Tiene los lentes en especial y el examen de la vista gratis. Al día del papá, regalen los lentes. Por la calle 10, avenida M, local 3. Giselle City, con Yancy Lupita, le acaban de llegar refacciones y accesorios. Para todos los teléfonos, tiene mica de hidrogel por la avenida N, entre 7 y 8. Recuerde que gasolinera Chevron por la Obregón y avenida S, abre las 24 horas del día. Algo bien. Algo bello para el camello. Vamos saludando a José Quiroz. Cristo viene pronto, dice. Pues sí. Ojalá que se acuerde de nosotros. Daniel Garnica, bendiciones. Buenas noches. Hasta la Santa Cecilia. Ramón Rivera, 31 de mayo. Sí. ¿Qué pasó con el 31 de mayo, Ramón? No lo entiendo aquí. Fernando Zavala Lizarra, un saludote, nos está viendo. Cristian Suárez, otro saludo. A mi padre Aurelio Rivera, un saludote.
¿Por qué estás aquí, Fede? No sé. Y nos vamos que hoy es el Día Mundial del Loro, con el objetivo de aprender más sobre esta fantástica ave y para proteger a los loros salvajes y cautivos de las amenazas que los acechan. Una de cada tres especies de loros están amenazadas debido a varios factores, como la pérdida de hábitat, la caza ilegal para el comercio de mascotas y otras amenazas generadas por los humanos. La visitación de la Virgen María nos mandó el Padre Aurelio, luego de que María Santísima oyó del ángel Gabriel que su prima Isabel también esperaba un hijo, sintióse iluminada por el Espíritu Santo y comprendió que debería ir a visitar a aquella familia y ayudarles y llevarles las gracias y bendiciones del Hijo de Dios que había encarnado en ella. Fue María la que se adelantó a saludar a Isabel, puesto que en la Virgen María la que siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama. Algo bien, algo bello para el camello, lo que nos manda. Y nos vamos que operativos al norte de Sonora, en operativos coordinados entre los que integran la Mesa Estatal de Seguridad, en Caborca fue detenido Luis Ángel, las inmediaciones del fraccionamiento Real de los Viñedos, quien aseguró un arma de fuego, siete cargadores calibre, oyó bien, 7.62x39, así como 540 cartuchos, un chaleco táctico. Cerca de lugar se aseguró una camioneta de color gris blindada. Esto pasó aquí en Caborca. Si hay video de eso, que no fue, no lo mandaron. Bueno, y nos vamos. Si es el operativo que hubo, también hubo una camioneta gris blindada en el mismo municipio, en las calles Vía Láctea y Obregón. Impactó contra un poste propiedad de Comisión Federal y totalmente calcinado fue asegurado un vehículo, además que se confiscaron 3 armas de fuego, 12 cargadores y un cañón. Palabra de Sari. Confiscaron un arma de fuego, 2 cargadores y 30 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros. Una camioneta color verde, también se aseguró una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos y aseguraron 2 cargadores y 213 cartuchos. En Nogales, un pickup color negro con placas del estado de Arizona, 3 cargadores, 87 cartuchos de calibre 7.61x39 y 3.8 milímetros. Eso fue lo que dio el resultado. Algo bien. Autopartes Palo Verde, recuerde, con la Pati por la 38 y Avenida Santa Lourdes. Márcale si o tú copas algo de tu carro al 637-108-9928. Y Baratocho tiene nueva ubicación, tiene una sucursal por la calle 8 entre B y C. Ellos se encuentran por la cuarta Quirós y Moris Otelo. Recuerde, el local amarillo abre toda la semana. Refrigeraciones Duventus con Carlos Gutiérrez, la de una tonelada en 4.350. Cáigale, márquele, son las más baratas, al 637-129-3806. Y tacos y quesadillas Quillos, litros y medio litros. Mi compadre, que solo es para por la 8 entre Jalisco y Durango. Los Livorianos, hoy es viernes. Hay que ir a los Livorianos por la Obregón entre G y H. Recuerdo, de 4 de la tarde a 1 de la mañana. Si quieres pedir para domicilio, pues un mandadero, o si quieres para recoger, márcale, o para una pachanga, márcale a Livorio al 637-142-1558. Y Gasolinera La Primera, pues tiene grandes sorpresas para este mes del padre. Recuérdelo,
Ahí lo atiende el Chapo, el Tesoro, el Xixi. Calle Primera y Avenida S cuenta con abarrotes. Nos vamos saludando a Daniel Cárdenas. Buenas noches, Daniel. Ah, Negrita Sol Serna, una chulada esa mujer. La del Cico Colorado. A Francisco Alvarado, una manita, claro que sí. Algo bien. Nos vamos también saludando a Mario Estrella, que me está viendo. Y a Gustavo Vanegas Pina, mi sobrino. Algo bello para acá. Everardo está. Contesta, Luis. Y nos vamos, que desde comienzan 8 vehículos para el lado de Sari. Estuvo bien macizo esa noche. Se me atoraron un monstruo. Primero atoraron un monstruo, una chulada, y luego atoraron los 8 vehículos. Se los trajeron de allá. ¿Tienes el video, Fer? Ponlo. Raza, querido auditorio, estos son 2 vehículos. Es una Chevrolet, 4 puertas y un Jeep. Están trayendo del lado del Zarik. 8 unidades llegaron. Tajo, Suburban, pickups, un duro. Hoy 30 de mayo del 2024. Va la AMIC. Están bajando aquí en la Guardia Nacional una caja dura. Vamos a un pitiquito bonito para el mundo entero. Algo gacho para el gabacho. Y algo bien para Sedena. Esto es lo que les puedo informar de momento. Estamos pendientes con más información. Se paró el tráfico, se paró todo. 8 unidades y una dura. Un monstruo. Estos son los vehículos decomisados para el Sari. Es una Toyota. Este es un Ford. Mexicano, gabacho, quién sabe. Negro. Este Silverado Chevrolet. 4 puertas, heavy duty. Trae las famosas T. Tiene todo balanceado. Algo bien. Algo nice. Están siendo decomisados. Aquí están las T. Este es el único que venía andando. Está. Este Chevrolet Pickup 4 puertas Z71. Y está este Jeep negro. 2, 4, 5. Y la Lupita pasó con 3. No, falta uno. Se quedó en la Guardia Nacional y la Lupita pasó con 2. Entonces son 2, 4, 5, 6, 7, 8 vehículos y el monstruo. Algo bien, algo nice. Algo bello para el camello. Hoy 30 de mayo del 2024. Todos estos carros fueron decomisados para allá para el lado del Sari. Este es al momento. Este es el 6º vehículo, raza. Jalado por grúas Tom. Es un Jeep, placas 52AOIP. Negro. Precioso. 4 puertas. Al momento es lo que les puedo informar. Va llegando. Y pues es lo que hay. Hoy 30 de mayo del 2024. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Fuerte golpe. Estamos pendientes. Para el mismo lado, para allá, para el Sari, Balsaza, Berraza. Trasladaron un vehículo al cuartel de la Guardia Nacional. Un monstruo. Son peligro, son animales en peligro de extinción. Estos casi no se ven en la calle. Pero guáchenlos. Una chulada. Macizo está. Inmenso.
algo bien, algo bello para el camello, hizo su jale. Este vehículo ya había, pues en varios vehículos ha participado, en varios videos, perdón, lo han sacado a relucir, y pues ya es famoso. No sé cómo se llame, la bestia, algo bien, la mamalona, la cagapalos, no sé, pero guáchenlo, es otro rollo ese. Y decomiso en Mexicali. Autoridades que conforman la Mesa Estatal de Seguridad dieron a conocer en una acción coordinada, se detuvo a un masculino y se decomisaron vehículos que portaban una granada, cargadores, cartuchos en el ejido Ciudad Coahuila, Mexicali. Algo bien, fue un fuerte golpe tras persecución de dos vehículos que inició en el poblado de Rito, Sonora, y concluyó en el camino Tercer Orden del ejido Ciudad Coahuila, perteneciente a Mexicali. Después de detonar las armas de fuego, se detonaron, y pues Brian Roberto, en el interior del vehículo, portaba una granada de fragmentación de 40 milímetros, tras armas tipo fusil, calibre 5.56, arma larga, fusil, cargadores de diversos calibres, 1.563 cartuchos de diversos calibres y 3 chalecos tácticos con placas metálicas. Algo, pues algo nice, algo bien, algo bello para el camello. Y recuerden que ley seca para la jornada electoral sábado y domingo. Si tienes que comprar cheve, pues vete a comprar, porque este fin de semana habrá ley seca en todo el país con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo este 2 de junio. Ni los aguajes van a chambear. Así nomás, la vocal presidenta del Instituto Nacional Electoral, Karen Galaviz Pérez, informó que de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prohíbe la venta de bebidas conteniendo alcohol en esos días. Así que ya saben, les propuso que será el día previo 1 de junio y al día de la elección 2 no podrán vender nada. Así que lava tu credencial, levántate, báñate y vete a votar. Las multas por infringir esta ley varían dependiendo de la región. Dijo que en el estado de Sonora, de acuerdo con información oficial, quienes incumplan con la venta de bebidas alcohólicas pueden hacer acreedores a penalizaciones con arrestos que van de 23 a 36 horas, multas de 21 a 30 unidades de medida, que corresponden a 1.882 pesos o 2.687 reatas. Así que pues van a pegarle macizo, ¿eh? Recuerde que Renta la Hormiga tiene camabajas, mudanzas, tiene huevos orgánicos. Arturo Preciado lo atiende al 637-115-6489. Y Dulcería Las Torres, allá por el Boulevard de Las Torres, se encuentra de lunes a domingo abierto. Tiene todo para su fiesta. Cervecería La Patria va a estar cerrado sábado y domingo, pero hoy viernes está el DJ. No, sí hay DJ. Hay que caerle. Recuerde que Winman va a estar abierto sábado y domingo, no va a haber cheve, así que inicia el bolote. Tortilla de maíz con Ríquez, las encuentro en cualquier Oxxo al 637-129-129-3806, márquele. Inmuebles Don Pancho, con el gordito bigotón, tiene pues variedad de salas, promoción en comedores, tubulares, y lo que está pegando con tubos son los aires acondicionados, los cooler industriales, todo es en abono, raza. Aquí por la calzada 6 de abril entre 3 y 4. Algo bello para el camello.
Socuada está rifando una RAM 700 este 29 de junio. Recuérdelo, pues ya, festejando el 73 aniversario. Algo bien, carnitas el mayo por la Sotelo entre 8 y 9. Lusanilla te espera, las mejores carnitas ahí las encuentras. Viernes, de lunes a domingo, todos los días abre. Algo bello para el camello. Y nos vamos saludando a Daniel Cárdenas. Aquí no pasa nada, dice. Y Martín Muñoz Laberinto, mi querido sobrino. Un saludote. Valeria me está viendo. ¿Y quién más? El Mike, un saludo. Y a mi querido candidato de Morena, el cubano, me está viendo. Un saludo a todos los que me ven. Recuerden que hoy cumpleaños Martín Francisco Gallegos López. ¿Y quién es ese? Pues el Chuco del Herradero. Mi compadre Tata, José Martín Hernández González, pido una oración por él. Le están parando de un ojo ahorita en la ciudad de Hermosillo. Sujei Picos Burgos, hermana de mi querido comandante Sabino Picos Burgos. Cumpleaños, licenciada. Mario, está soltera, ¿eh? Mario Daniel Gallegos Ortiz, José Nieblas, Efraín Díaz Cervantes, Rodolfo Félix Romero, María Martina González Barraza, Jesús Ivette Morales Mendoza, Roel Peñarocha, el piloto, Julio César Mojica Barajas, cumplen años hoy. Mañana, día primero, cumpleaños Daniel Morales Ventana, Everardo Bustamante, Cristian Martínez, Sandra Gallegos de Padilla, María Rojas Ábalos, Grecia Marina Beatriz Guerrero, María Guadalupe Lizarra Olachea, Yesenia Martínez Nava, Jesús Enrique Caballero Federico, José Alejandro Méndez Borges. Daniel Cadenas dice, uep, Valeria me está viendo. Y pues raza, gracias a todos por estar al pendiente del programa. Tenemos queso de trincheras con chiltepín y sin chiltepín. Márquenme al 637-108-177. Compartan las publicaciones que hacemos para llegar a más gente que nos siga. A los patrocinadores, un millón de gracias. A los que vienen, bienvenidos. Y a los que se van, no pasa nada. Una vez me dijo el Alex, así es esto, unos llegan y otros se van, y pues todo bien, algo bien, nomás que paguen antes de irse, porque no le pagan y pues se van. A los que me ayudan, a mi equipazo, al padre Aurelio, a mi puchunguito, al Junior, al Rojo, a la bendición, muchas gracias. Recuerden, raza, vamos a andar las 24 horas chambeando el día 2. Pongo a su disposición el teléfono por si me quieren marcar, 637-108-1771. Si ven alguna avería, estamos acreditados ante el INE para andar chambeando, para entrar, casillas, checar. Vamos como prensa, no como observadores. Así que ya saben, si quieren donarnos lo que quieran, agua, suero, nos quieren invitar, todo bien. Si no, no pasa nada. Pero vamos a estarle informando, va a andar toda la familia chambeando. Algo bien, usted está enterado. Solamente que recuerden que yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Mi nombre es Federico Hans Agencia Vanegas. Me apodan el Güero Hans, el Tata. Y lo único que yo les digo, que no soy monedita de oro para caerles bien a todos, porque la neta que con la mirada te matan muchos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cocina de la casa, aquí en Caborca, Sonora, México, acompañado de mi familia. Les deseamos que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Y recuerden el saludo oficial. Aprieten los tanates, las trompas y griten. Si no más. Si ven el babocho que va con las luces encendidas, pues gracias a todos los que me dicen, pásale.
Y a los que no me dicen, no pasa nada. Recuerden pedir por mi familia, que nosotros pedimos por ustedes. Y solo me resta decirles que, mi querido Caborca, no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás. Ahí va otro carro. Usted lo puede ver. Es una 4x4 Ford. Es una Toyota blanca. Están mamalonas. Está en una Chevrolet, una Forest de las nuevas, rodando. Es una Ford Lobo esta. Son 8 carros. Algo bien, un saludo a Cito Pelucho Dólares. Falta que la quieran meter de jale a mi señora. Algo bello para el camello. Es una Ford Runner con placas de Arizona, 20A5ML. Y tenemos una Ford Lobo ahí arriba. Algo bello. Este picapón Heavy Duty Chevrolet. Son 5, 6, 7. Falta uno. Ahí va la Amic. Y aquí viene la otra. Viene la otra grúa que me faltaba. Que me faltaban dos. Viene la de el Tom. Grúas Tom. Está en un Chevrolet blanco Z71. Algo bello para el camello, raza. Y está en un Jeep. Ahí lo puede ver usted. Está en un Jeep. Con las T. Las famosas T, ahí está. Y este es un Jeep negro. También trae las famosas T. Está ahí todo madreado este. Algo gacho para el gabacho. Esto está pasando ahorita aquí en Pitiquito Bonito. Van rumbo a Caborca. Los traen del Zarik. Algo bien. Vámonos. ¡Oh! Los traen del lado del Zarik, raza. Estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Bajaron el monstruo chiquito que estaba pariendo. Y pues llevan todos estos vehículos. Al rato, pues, raza, pues, me comunico que mi querido Caborca no pasa nada. Pero para el lado del Sari, ¿qué tal? Algo gacho para el gabacho. Usted puede ver cómo está parado el tráfico aquí atrás. Y pues, la neta del planeta, se lamentaron bien. Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, AMI, Agencia Estatal de Seguridad. 8 vehículos en total y un monstruo, armamento, material bélico y todo humo para el lado del SARE, que estamos pendientes. Hoy 30 de mayo del 2024. En la cámara, mi cuchillito, y aquí andamos cambiando. Yo soy Federico García García Barregas. Síganme en todas las redes sociales como Artículo Séptimo El Observador. Buenas tardes.